¿Qué hizo Doito M? ¿Por qué se usa cor violeta como símbolo? ¿Qué hizo Doito M? ¿Dónde surgió? ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. ¿Quién sabe? No tengo ninguna menor idea. Celébrase el 8 de marzo para recordar que en 1908, 130 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York decidieron ir a folga, echándose en la fábrica para pedir mejores condiciones de trabajo. Pero a folga remata en tragedia, cuando un incendio provocado destruye la fábrica con las mujeres en su interior. Din que estaban a trabajar en una prenda violeta en ese momento. Por eso, a cor violeta representa la lucha por la igualdad, a superación o rexeitamento a unha sociedade sexista. En 1952, a ONU declarou o 8 de marzo como Día Internacional da Muller. Aprobándose ao mesmo tempo a Convención de Dereitos da Política da Muller. Pero o 8M ven significando algo máis. Un día para conmemorar o xa conseguido. É un día para reivindicar o que nos queda por conseguir. Porque non sei se sabías que... Se non logramos a igualdade, asiña. 12 millóns de nenas o ano serán obrigadas a casar. 4 millóns ao ano sufrirán mutilación genital. O 50% das mulleres do mundo seguirán a sufrir violencia sexual. Non podendo desempeñar cargos directivos. 30.000 mulleres ao ano seguirán a ser asesinadas. As mulleres seguirán sufrindo a fenda salarial. E 135 millóns sufrirán abusos sexuais. Non podemos esperar máis. É un día para reivindicar o que nos queda por conseguir. Se non o faz ti, ¿quién? Se non agora, cando. Un día para conmemorar o xa conseguido. Apúntate e vente con nós. Apúntaste. Apúntaste. Apúntaste.